revoluciones, enarbolaba como patria libre los ideales de soberanía, libertad y federalismo. Aquí recibimos a los empleados municipales, educadores, representantes de la comunidad, portando esta bandera con el rojo por la tierra misionera, el federalismo y la sangre derramada por los valientes, el verde por la espesura vegetal y la esperanza, y el blanco por la pureza de los ideales invocados por la lucha de la libertad. 200 metros de bandera, rojo, verde y blanco, la que una vez fue el pabellón ondeante en cada pueblo misionero, hoy nos remite este simbólico número a las del bicentenario de nuestra patria y que los empleados municipales trasladan con orgullo, trabajadores que le han dado auténtico sentido a la cultura del trabajo. Este aplauso, esta bienvenida en la apertura de este desfile a esta bandera con los colores que nos identifica, como comentábamos, portada por empleados municipales. 200 metros simbolizando también los 200 años, el bicentenario argentino. Donde también son acompañados por integrantes de su familia, simbolizando también así la unión de cada uno de ellos en el seno familiar, en la cultura del trabajo y en pos de un crecimiento sostenido, como lo marcó y lo marca la ciudad de Apóstoles. Aplauso y este reconocimiento para nuestros colores, el rojo, el verde y el blanco, el reconocimiento para estos trabajadores, para sus familias y para el bicentenario argentino.